Well, congratulations on the UFC contract. Obviously a big moment in your career. What's the emotion like for you right now? Bueno, felicidades por el contrato del UFC. Obviamente un momento muy importante en tu carrera, tu vida. ¿Cómo están las emociones? Estoy muy contento. La verdad, ya saqué el trabajo que venía pensado desde hace tiempo. Me siento libre, me siento listo para tomar unas buenas vacaciones con toda mi familia, darle la vida que se merece. Ya estamos en la mejor empresa del mundo en artes marciales mixtas y estos 12 años valieron la pena, cada segundo. Muchas gracias a todos. Obviously very happy. I mean, this is the work that we put on and it paid off, and I'm kind of ready for a vacation with my family. I am in the best MMA organization in the world, and ¿qué dijiste al final? Solo un poquito, dijiste algo. Pues gracias a todos. No, un poquito antes. Sí. You said something specific, and ¿qué me olvidó? No recuerdo también. Traigo. I just remember. It's like about vacation, my family, and then pretty much thank you to everyone. Just I want to make sure that you said something. La adrenalina, las emociones están al máximo. Me siento completamente feliz y orgulloso del trabajo que he hecho y que ha hecho todo mi equipo y todo mi equipo de mi restaurante y mi equipo de trabajo de entrenamiento. Obviously very happy with all the work and very proud of the work that we all put in, like not just the team at Interim at the gym, but also the team at my restaurant, everybody that's with me. The thing that I missed was like actually relieved, felt a relief. That's what it was. Obviously, you got to finish, but not an easy fight. He challenged you earlier. I guess, how did you feel about your performance overall tonight, and was it a little tougher than you thought it might be? Obviamente, lograste la finalización, pero fue difícil. Fue un momento, fue una pelea difícil. ¿Cómo te fue la pelea? ¿Cómo se dio la pelea? Mis entrenadores me prepararon para esto. La mentalidad, me habían dicho que es muy importante, ese es mi fuerte, mantener la calma, mantener esa energía, no ir para atrás. Estaba preparado para un gran rival, yo ya lo he visto pelear y pues ganó la vez pasada, pero no lo quería más que yo. Yo lo necesito y ya estoy dentro y no es casualidad, es trabajo duro. Very well prepared for my team. They talk about the mentality. That's a very important thing that you need to keep pressuring on and don't let things down. I understand that he's a good fighter. I've watched his fights before, but this is a team effort, and it's not for this is not. He wasn't it didn't just happen. This is a fruit of our work, and I wanted more. And I wanted it for my family, and that's why it happened. After you got the submission, were you confident that you'd have the contract, or did you have to wait it out until you finally heard the words? Like, how confident were you that was enough to get me in the UFC? Cuando estabas ahí después de la pelea, ¿estabas confiante de que habías ganado el contrato? ¿Te quedaron dudas en alguna capacidad, en algún momento? ¿Cómo estabas ahí el momento que, bueno, voy a estar adentro de UFC? La verdad, mi espíritu estaba completamente entregado a Dios. No estaba pensando mucho en el contrato, más bien estaba pensando, de hecho gané y todavía como que estaba volando a mi imaginación, estaba dentro de la pelea, estaba enfocado, estaba en mi superpoder, decimos mi coach y yo, enfocado con esa furia de la victoria. Soy un guerrero nato y la verdad, cuando ya me entró el 20 de que ya gané, pensé que cometí algunos errores que tengo que arreglar. Sin embargo, tenía la fe de que sí me iban a dar el contrato porque mi guillotina fue muy fuerte, me salí de una guillotina también, pegué buenos codos, hice buenos derribes, entonces creo que el contrato lo tengo bien merecido. I was not actually thinking about that. I was in my element. I was just talking to myself in my imagination. We talk about the superpower of the gym that we have. I just was so focused on the victory, so focused on the fight throughout the process and wanting to win. And when I actually realized, well, I won, I understand I made mistakes. I wasn't perfect. So, but I think I, you know, I was able to, I mean, of course, with the guillotine, it was a strong one, but also I was able to get some elbows in there. Some takedowns that were pretty strong, and I just think that this was that. It was a natural thing that I was confident.
Last thing for me, I know you want to take some time and celebrate this with the family, but I guess ideally, when do you make the UFC debut? Is there an opponent or a date or a location? When do we see you fight first? La última cosa de mi parte, obviamente, que mencionaste es que quieres sacar un poco de vacaciones con tu familia, estar con ellos un poquito, pero ya tienes alguna cosa en la cabeza, como por ejemplo una fecha, tal vez un lugar o algún tiempo más o menos de espera. ¿Cuándo quieres pelear de nuevo? Me encantaría pelear cuando mi coach me diga. Hay algunas cosas que afinar. Yo creo que pasando diciembre, quiero pasarlo con mi familia, quiero arreglar algunos asuntos para estar completamente enfocado en mi carrera como peleador. Y ya arreglando esos asuntos y arreglando esas fallas que tengo técnicas, vamos a estar listos para pelear. Pero mi head coach tiene la decisión. I want to fight when my coach says I'm ready to go. I want to fine-tune a couple of things. I would like to maybe give it to December and stay with the family so that I would be completely, so that I will be completely focused on the fight at hand. But you know what? My coach has this, I mean, this, he got this covered. Tranquilo. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you.